Buenas tardes, V1. Hoy estamos iniciando la cuarta tarea y nos corresponden conceptos que tienen que ver con la complejidad asintótica de funciones y el crecimiento asintótico. Entonces, hoy vamos a estar haciendo cosas bastante matemáticas en el sentido tradicional, pero las matemáticas que estamos usando en sí son matemáticas de, de secundaria, preparatoria, entonces no deberíamos estar en pánico porque simplemente son cuestiones de um, menor, mayor potencia y ese tipo de cosas. Recuerden que pueden usar el bot para votar en Discord. Puedes escribir o en el channel cosas como exclamación, voto verde para indicarme que te está yendo bien. O también si quieres podrías usar la versión web o en tu teléfono o en tu compu. Y si no quieres votar de forma pública, le podrías mandar un mensaje directo al bot para indicar cuál es la, la opción que quisieras elegir en un momento dado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es mayormente estar en pizarrón respondiendo a estas preguntas. Quiero resaltar que tus preguntas otra vez van a ser ligeramente diferentes de mis preguntas. O sea, tú vas a tener diferentes multiplicantes acá, posiblemente diferentes potencias acá. Y lo mismo en la pregunta 2, tú vas a tener diferentes potencias y diferentes múltiples. Entonces, mientras yo platico lo mío, pues tú escuchas lo mío, cuando tú piensas que tú entendiste cómo aplicar lo tuyo, resuelves lo tuyo. Cuando ya sabes responder la pregunta, me botas verde. Cuando todavía no te sale y ahí en eso andas, pues entonces pones amarillo. Y me pones rojo cuando tienes una pregunta que tú quieras escribir o en el chat de Discord o en el chat de Twitch para yo acercarme a ver. Recuerden que pueden usar lo negro para indicarme cuando, por ejemplo, la cámara está mal, el micrófono está mal o hay alguna otra bronca técnica para que yo me acerque a revisar. Pero vámonos al pizarrón. Ok. Hey, no hay luces. Vamos a poner luces. Pero no tan disco. Vamos a poner menos. Menos disco. Ya. Yeah. Ok. Entonces, lo que estamos nosotros viendo hoy son funciones, no cualesquiera, sino muy específicas. Acá estamos poniendo la cantidad de entradas que damos a un algoritmo. Por ejemplo, la semana pasada teníamos el algoritmo de Floyd-Warshall para calcular distancias en un grafo, y entonces acá lo que nosotros teníamos era el número de vértices, cuántos vértices había en el grafo, y eso determinaba cuántos pasos o cuánto tiempo ocupaba el algoritmo de Floyd-Warshall para para resolverlo. Y entonces acá típicamente ponemos justamente algo como tiempo en segundos o tiempo en pasos o alguna otra cosa así. Entonces nosotros vamos ahora a suponer que este número de vértices, esa sí es una variable, por ejemplo n, podría también ser x, no pasa nada, no importa cómo se llama la variable, y que luego el tiempo o los pasos que estamos midiendo, esa es alguna función de esa variable n. Y ahora como estamos hablando de algoritmos y cuánto tiempo tardan, estas funciones van a ser no negativas, o sea, jamás va a ir hacia negativo, nada nunca va a tomar menos dos segundos. Entonces, nunca vas a tener valores negativos. Otra cosa que vamos a tener es que no nos interesa el tiempo precisamente con unos datos específicos, sino que nos interesa el tiempo en el peor caso que si yo tengo cinco vértices, ¿cuánto podría yo tardar esto con el peor grafo imaginable de cinco vértices? O si tengo 50, ¿cuál es el peor grafo imaginable de 50? Entonces, en consecuencia de eso, tenemos una función que no va a decrecer, o sea, es una función que se le diría uh, creciente en el sentido que jamás va para abajo, pero técnicamente en algunas situaciones podría mantenerse a un mismo nivel en cual caso tú dirías que es monotonamente creciente, o sea que se podría estancar. Cuando se trata de algoritmos, estas funciones de cuánto tarda en peor caso suelen ser estrictamente crecientes. Por ejemplo, podría ser lineal, o sea, la cantidad de pasos que yo necesito es una función lineal de cuántos vértices tengo. O podría tener una función que es más bien cuadrática, O una función cúbica sería un poquito más rápido, o sea, una potencia, mientras esta es una función que es simplemente alguna constante multiplicando a n más alguna otra constante. Una función cuadrática sería alguna constante multiplicando n al cuadrado y luego posiblemente podría tener otra constante multiplicando a n y una tercera constante como que nada más sumado a eso. O yo podría tener una función logarítmica. Esas bandas hacen algo como así, que significa que yo tendría algún a multiplicando al logaritmo de posiblemente un b multiplicando a, a Sn. Y no importa si le pongo una, una potencia acá a este N por una propiedad del logaritmo que vamos a ocupar recordar en la pregunta 2, lo voy a escribir acá. Si tú tienes un logaritmo de x elevado a y, eso es lo mismo que y veces el logaritmo de x. O sea, esta es una de las propiedades, una de las leyes que usamos hoy. Entonces, si yo le pongo acá una constante como potencia, eso simplemente sería multiplicar la constante enfrente por esta. Entonces, en realidad no tiene ningún caso agregarlo, no pone nada. U otra opción sería que si el algoritmo que nosotros tenemos no depende de cuántos datos son, entonces podríamos tener una función que es constante, que nada más es alguna constante a, que siempre es la misma sin importar cuánto vale n. Les voy a tomar una foto. Hay una gráfica parecida en el material de estudio, pero yo sigo consciente de la realidad femenina, que significa que la mayoría de ustedes jamás verá el material de estudio sin importar cuántas veces yo digo que pudiera llegar a ser fructífero el revisarla ok so Ahora estoy intentando hacer la bronca al revés. La clase pasada era eh, en inglés y yo terminé hablando español. Ahora díganme si empiezo a hablar inglés. No sé por qué el cerebro a veces no aguanta quedarse con un solo idioma. Entonces, esto es lo que vamos a intentar hacer conceptualmente. Y ahora, como nos interesa, no tanto uh, saber la cantidad exacta de pasos, sino más bien conocer un peor caso, es como buscar una cota superior. Peor a que nunca va a ser la función que yo estoy viendo. Y entonces la primera forma de, de lidiar con esto sería aprender a simplificar expresiones que nos dan. Que si me dicen que a ah, la cantidad de pasos va a ser esta cantidad veces esto elevado a esto más esto y esto y esto y esto, para yo como que limpiar de allá. ¿Qué acá me dice qué tan malo o bueno es este algoritmo y qué es en sí ruido que yo pudiera ignorar? Y eso nos lleva a nuestra primera pregunta. Voy a copiar la función exacta que yo tengo en la primera pregunta para que trabajemos directito con eso. Entonces, en mi primera pregunta me están pidiendo simplificar. Hay una O mayúscula caligráfica, luego hay un 5 veces X al cúbico, luego hay un 6 veces X al cuadrado, Luego yo tengo un 7 veces x y luego yo tengo un 5. Entonces, esto significa cuál es la clase de crecimiento asintótico de peor caso de esta función. Y esta función es un polinomio. ¿Qué significa polinomio? Significa que yo tengo una sumatoria de términos donde yo traigo potencias de una misma variable posiblemente multiplicados por constantes. Cuando yo estoy interesada en crecimiento asintótico, no me interesa ninguna de las constantes, ninguna en absoluto. O sea, el que sea x al cuadrado, me da igual si es 6 veces o seis mil veces o 0.5 veces. No importa, las constantes no importan, porque esas constantes no afectan la forma de la curva. La forma depende de estas potencias. La forma no depende de esa multiplicación. Podemos probarlo. De hecho, vamos a probarlo en, en, en MathWorld. Voy a regresar a la compu para eso. Y de la misma forma, cuando tú le sumas una constante, no estás cambiando la forma, estás cambiando la posición de la curva. Entonces, vamos a probar esto en MathWorld para convencerles que lo esencial de cómo es el crecimiento de una función, no proviene de esos números, sino proviene de los exponentes. Okay, necesitamos un navegador. Pero vamos a ir, no a mi página, sino vamos a ir a MathWorld para rápidamente graficar cosas. Ok, entonces vamos a usar en Wolfram Alpha yo quiero graficar un 5X al cúbico. ¿Ok? Entonces, la forma que yo tengo con el 5X elevado a 3 me crea como una S de este tipo, ¿verdad? O una curvita que primero sube, luego estanca y luego vuelve a subir. Le voy a cambiar el 5 a un 15. Sigue siendo una S. Le voy a cambiar a 1.5. cita. Le voy a cambiar a. Ay, güey. Ahora lo, lo, lo puse un símbolo que no era. Es la misma mugre símbolo que es como una S espejada, suavecita. O sea, este número no está afectando a cómo se ve la curva. Para nada lo está afectando. Entonces lo puedo quitar por completo y no pasa nada. Luego si le sumo yo acá algo, le sumo un 12, pues la necesita se subió. Es la misma necesita, pero está más arriba. Y si le sumo un 10.000, es la misma necesita, está más arriba. Entonces lo que yo estoy interesado en hacer es describir cómo es la forma de la curva. Y la forma de la curva no depende de sumarle una constante y tampoco depende de multiplicarlo por una constante. Pero si yo cambio esta potencia, ahora tengo una curva drásticamente diferente, con 2.5 o con 3.6, es diferente. O sea, si yo cambio mi exponente, yo obtengo curvas distintas. Ok, vamos a intentar con dos términos. Si le tengo uno que es el, vamos a tomar primero un cuadrado, un cuadrado que es una parábola, eso ya lo deberemos saber. Y si a esa parábola le sumo una x, ¿qué voy a tener yo? Cuando le sumo una x a la parábola, esencialmente sigue siendo parábola, ¿verdad? O sea, la forma que domina es el x al cuadrado. Y si le tomo el cúbico y le sumo un cuadrado, esencialmente sigue siendo una s. Se distorsiona un poquitín, pero, pero sigue siendo una s. Entonces, ¿qué en un polinomio? es lo que determina cómo se porta la función. El comportamiento de la función proviene de la potencia del mayor término. Entonces, si acá la cuadrática le domina a la lineal, quitamos lo lineal. Y lo cúbico le domina al cuadrático, quitamos ese también. Entonces, ahora sí lo simplifiqué. La clase de crecimiento asintótico de peor caso de todo ese polinomio es la misma clase que aquella de funciones cúbicas. Entonces, ahora tú ves tu pregunta 1 de la tarea 4. Identifica el término que tiene el mayor exponente. Olvida todos los demás términos de la sumatoria. No importan. También le quitas el multiplicador constante a ese término porque tampoco importa. Y luego te vas a fijar en cómo hay que responder la pregunta. Vamos a ver eso juntos. Ahora piqué lo que no era. Soy bien buena para eso. ¿Dónde estaba mi pregunta? Acá. Si nos fijamos en la pregunta, dice, escribe tu respuesta en el formato o mayúscula paréntesis X gorrita D, cerrando paréntesis con el exponente adecuado. Y yo sustituí D por 3. Entonces, tú te vas a fijar en cuál es tu potencia más grande y vas a escribir eso en lugar de la D. Si batallas creando eh, la gorrita en tu teclado, pues primeramente digo que tu futuro como programador va a ser limitado, pero tú podrías copiar y pegar todo esto, lo de O paréntesis X, gorrita D paréntesis, lo pegas acá en esta caja y simplemente sustituyes la D con el número. Una vez que lo calificaste y te dio el punto, vótame verde, por favor, para saber si estamos bien. Si necesitas más tiempo, vota, por favor, amarillo para que sepamos esperarte. Y si no te sale, te marca mal o tienes alguna otra duda, votas rojo para que todos paremos a ver por qué no te está saliendo. Cuando ya les sale la primera pregunta, vamos a empezar a descifrar esta segunda pregunta. Y esto que, se, que lo acuerden siempre, cuando ven un polinomio, si alguien les pide sacar la clase de complejidad asintótica de peor caso de ese polinomio, tú vas a hacer esta misma limpieza. Los términos menores se van, con que sean de una misma variable, todos se van, si hay otra variable tienes que dejarlas. Y te fijas en el mayor exponente y múltiples constantes no importan. ¿Ok? Pinta que estamos todos bien. Vamos a ir al pizarrón otra vez a ver la segunda pregunta. Ahora, primero presta atención a lo que yo hago con la mía. Cuando hemos simplificado mis funciones f, g y n, luego vamos a trabajar con las tuyas. Y ahora fíjate que en la pregunta 1 la variable se llamaba x, en la pregunta 2 la variable se llama n. No importa cómo se llama la variable, se podría llamar José, se podría llamar María, se podría llamar, no sé, cualquier cosa. Y no pasa nada, es nada más un nombre de una variable. Las matemáticas no dependen de cómo se llama la variable. Entonces, la misma lógica, pero otra letra. Ya teníamos una regla que vamos a usar ahorita. Que tiene que ver con que en el logaritmo de x elevado a y es lo mismo que y veces logaritmo de x. Vamos a agregar algunas otras leyes que deberíamos saber. Si yo tengo un x elevado a a y eso está multiplicando x elevado a b, eso significa x elevado a la suma de a y b. También si tengo un x elevado a a y toda esa madre está elevado a b. Eso es lo mismo que x elevado al producto de a y b. Y por otro lado, si yo tengo una raíz cuadrada de x, letra es tan horrible, eso significa que en realidad es x elevado a la mitad. Voy a tomar una foto de esto porque es muy importante que, que lo tengamos fresco a la mente y los reflejos de mi pizarrón como que no ayudan. Todo esto yo lo aprendí en, creo que secundaria, a más tardar preparatoria. Algunos de ustedes quizá lo vieron en la carrera, pero todo esto debería ser súper claro. Si alguna de estas cosas no es clara para ti, es importante que terminando la transmisión por Twitch, hoy platiquemos de esa cosa en el channel para que te quede claro por qué es válido eso, porque lo vas a ocupar más adelante. Déjenme, voy a resetear los votos y vamos a ver las funciones. Entonces, yo tengo un F de N, un G de N y una H de N. Todos van a comenzar con una raíz. SQRT viene de Square Root y así es como la mayoría de las uh, herramientas computacionales refieren a una raíz cuadrada. Entonces, acá tengo una raíz cuadrada de N elevado a 4. Mientras acá al inicio tengo una raíz cuadrada de n elevado a 5. Acá al inicio tengo una raíz cuadrada de n elevado a 2. Ok. Luego, cada función sigue con otra cosa. Esta cosa sigue con un n al cuadrado. Acá tengo un n elevado a 5. Y acá tengo un n elevado también a 5. Luego viene una parte final en cada función. En la primera me dice que es un logaritmo de 5 veces n elevado a 5. En la segunda dice que es un logaritmo de 2 veces n al cuadrado. Y en la última dice que es un logaritmo de 4 veces n al cúbico. Antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a simplificar. Muy importante siempre simplificar. Para no pendejear más allá de lo necesario, vamos a aplicar primero esta regla acá, que la raíz cuadrada es no más una potencia mitad. Entonces, esta acá, déjenme voy a tomar fotos de las, los pasos para que no nos hagamos bolas. Ahí va, así se ve cuando comenzamos. Entonces voy a quitar cada raíz y lo voy a sustituir por potencia mitad. Entonces todas las raíces los quito. Y ahora son potencias mitad. Tomando otra foto. Regla aplicada. Ahora vamos a usar otra regla. Vamos a usar esta de acá. Si tengo un x elevado a a y toda esa madre está elevado a b, en realidad yo va a tener x elevado al producto entre a y b. Entonces, acá yo tengo un 4 multiplicando a una mitad. Mitad de 4 es un 2. Acá tengo un 5 multiplicando la mitad. Mitad de cinco es 5 es 2.5. Acá tengo mitad de un 2. Mitad de un 2 es nomás un 1. Y si tengo una potencia 1, pues no lo escribo, no tiene caso. Y ahora hay que recordar que estos acá son implícitamente productos. Voten amarillo si se pierden, por favor. Entonces, hemos aplicado dos reglas. Primero, las raíces se hicieron a uh, exponentes que eran medios. Luego, esos medios se multiplicaron con los exponentes que estaban afuera. Parezco turista asiática acá, como intentando inclinarme. Uh, y luego usábamos la regla que una potencia afuera de la otra, pues había que multiplicarlos juntos. Entonces hemos llegado hasta acá. Ahora yo voy a aplicar la regla que si yo tengo x elevado a una cosa, multiplicando x elevado a otra cosa, es la misma base acá y las potencias nada más se suman. Entonces yo tengo un 2 más 2, ese es un 4. 2 más 2 es un 4. 2.5 más un 5 es un 7.5 y 1 más 5 es un 6. Entonces yo he limpiado bastante la situación. Ahora, lo que nos está preguntando la pregunta 2 de la tarea 4 es cuál de estas funciones tiene el crecimiento asintótico más lento. O sea, cuando yo voy a valores grandes de n, cuál de estas funciones me va a dar el menor valor. O sea, estos fueron tres algoritmos y les estoy dando instancias cada vez más grandes. Yo estoy interesada a saber que con instancias de mayor tamaño, cuál algoritmo va a salir mejor. Entonces, el mejor algoritmo va a ser aquello que tiene el menor número de pasos, la menor cantidad de tiempo que requiere. Y nos falta todavía usar nuestra última regla, pero ahora como acá tengo múltiples constantes yo voy a dejar de pensar en qué es la función, y yo voy a empezar a pensar en cuál clase de complejidad pertenece, porque si estoy pensando en cuál clase de complejidad pertenece, yo ya sé que yo puedo quitar múltiples constantes, o sea, yo sé que no importan, entonces ellos se pueden ir y eso me permite limpiar la situación más aún. Acá en este momento entra la última regla que teníamos. Logaritmo de n elevado a 5 es lo mismo que 5 veces el logaritmo de n. Logaritmo de n elevado a 2 es lo mismo que 2 veces logaritmo de n. Logaritmo de n elevado a 3 es lo mismo que 3 veces el logaritmo de n. Multiplicaciones. Y ahora, como yo traje la multiplicación acá, ahora nada más es un múltiple constante, ya no es una potencia. Entonces, los vamos a quitar. Entonces, ahora yo simplifiqué cada una de mis tres funciones para encontrarlo de la forma más limpia que se pueda para expresarlo. Ahora, para compararlos, para saber cuál es la más lenta, si nos fijamos en el hecho que todo el mundo está multiplicado por log n, sabemos que de ahí no proviene la diferencia. O sea, no pueden ser diferentes por la parte que todos comparten. La diferencia que tienen está en las potencias. Y la función que crece más lentamente va a ser aquella que tiene la potencia más baja. Entonces, para mí, la respuesta va a ser FDN porque mi FDN tiene la potencia más baja. Y por eso, si regresamos a ver la pregunta. ¿Qué hice con mi pregunta? Aquí está mi pregunta. Dice, escribe x de n, cinco millas, con la letra en el lugar de x siendo el nombre de la función más lenta. Entonces la mía es f paréntesis, n paréntesis. Tú vas a tener que en libreta o en la cabeza razonar de tus tres funciones cuál termina con la potencia más baja. Si hay una sola que tiene la potencia más baja, tú ya estás en condiciones de calificar. Si llegaste a una situación donde dos funciones terminaron con la misma exacta potencia, digamos que hubiera yo tenido múltiples que tienen acá un 6, pues entonces en ese caso yo tendría que empezar a considerar los números que acabo de quitar del logaritmo para saber cuál de ellos es la más baja. Y si regresamos los números, acá había un número x y aquí había un número uh, y, para saber cuál de esos dos importa más. Este número y está dentro del logaritmo. Entonces el logaritmo aplica sobre la y, por lo cual este y tiene poco impacto. Pero recuerden que este x lo podríamos tomar afuera, que significa que lo podemos llevar acá todo el camino afuera. Entonces, si la potencia es más grande, la función se hace un poquito más rápido en crecer. Mientras si este está más grande, pues no tiene gran diferencia. Si tú tienes dos funciones que literalmente crecen igual, cualquiera de ellos se va a tomar como respuesta correcta. Ay, olvidé cambiar de vista, perdón. Escribo otra vez. Si yo tengo un n elevado a alguna z y luego tengo acá un logaritmo de alguna y y n elevado a alguna x, si tú tienes múltiples que tienen la misma z, lo siguiente que tú vas a comparar es esta x, porque recuerda que esta x en realidad es un múltiple acá enfrente, mientras la y está dentro del logaritmo. Entonces, si no hay uno solo Z, que es lo más bajo, luego entre los que tienen la misma Z, tú comparas sus X. Y si los X también son iguales, en ese caso tú comparas las Y y vas con la Y más baja. Voy a escribir ejemplos de esto. Entonces, si yo tuviera un N... Elevado al 3 en dos diferentes funciones y ambos tienen acá lo del log. Y este acá tiene un 7, este acá tiene un 4, este acá tiene un 5 y este acá tiene un 2. Ya que los tres son ambos iguales, significa que yo debo comparar estos dos y elegir el menor. Si yo tuviera otro que coincide en ambos, este y este, únicamente en ese caso yo voy a comparar acá y elegir el menor. Entonces, primero vas por el menor que está acá. Si hay varios, vas por el menor que está acá. Si hay varios, vas por el menor que está acá. Entonces, bótame verde cuando ya pudiste responder tu segunda pregunta de la tarea cuatro. Si te marca mal o no sabes qué hacer, por favor, dinos cuál es tu uh, pregunta en sí, cuáles datos tienes, cuáles son las dos funciones que no logras comparar y lo podemos hacer juntos. Lo podemos hasta hacer en Python. Entonces sería muy útil saber si a alguien no le está saliendo. Creo que todo el mundo dice que les está saliendo. Les voy a mostrar por si acaso cómo tú podrías comparar dos funciones en uh, Python. Voy a traer de la librería matemática la raíz cuadrada y el logaritmo para mostrar cómo evaluar este tipo de cosas. Entonces, digamos que si n vale 15, yo podría checar algo como la raíz cuadrada de n elevado al cúbico multiplicando el n elevado a 4 multiplicando el logaritmo de 3 veces n elevado a 6 escribí una r que no era y yo puedo evaluar cuánto vale la función es importante recordar hacer la parte de traer las funciones si los quieren utilizar antes de que los utilicen y luego simplemente escriben la expresión correspondiente y recuerden que con complejidad asintótica nos interesa saber qué pasa con valores de n grandes o sea miles, dieces de miles no es tan relevante qué pasa con valores pequeños voy a regresar a pizarrón para explicar este concepto que para esta materia no necesitan en realmente entenderlo pero más adelante es súper útil comprender bien de qué se trata esto. Apague las lucecitas, pero creo que vamos a sobrevivir. Entonces, supón que acá tengo mis funciones. Tengo mi función roja que hace algo así. Y luego tengo una función azul que hace algo así. Hecho ahora las funciones, son muy buenas porque esto parece ir para arriba. Entonces, ahora, si yo me fijo en valores pequeños de la variable, a veces el rojo está encima y a veces el azul está encima. La complejidad asintótica se trata de a lo largo. O sea, si tú imaginas esta función yendo al infinito, y está funcionando al departamento de quien vive por encima de mí. Pues entonces, a partir de este punto, a partir de algún N0, para cualquier N que es mayor o igual a ese N0, el azul va a estar por encima del rojo. Entonces, esto significaría que si este azul es algún GDN y este rojo es algún FDN, yo podría decir que el FDN pertenece a la clase del GDN de porque está acotado por encima por esta G. También si no termina siendo acotado por encima por la G tal cual, sino alguna constante, múltiple constante de G, o sea, si existe alguna C que multiplicamos la G con ello. Y ese hace que la F quede por debajo de la G, estamos bien. Entonces, no importa si esto no es tal cual la G, esto puede ser, por ejemplo, tres veces G. Y que si es dos veces G, pues entonces no importa si, si quedaría aquí abajo. Con que exista un múltiple de G que pone G siempre por encima de N, a partir de algún momento, nosotros decimos que la F pertenece a la clase de complejidad asintótica de peor caso de la G, porque la G es esencialmente una cota superior. Hay más información sobre esto en el material de estudio. Pinta que tenemos una pregunta en Discord, entonces voy a regresar a la compu tomando una foto de esto para ver qué pasa. Ok, entonces en lo de Fer, F tiene una potencia 2, G tiene 5 y H tiene 4, por lo cual la F es la más bajita porque lo que más nos importa es esa potencia que está en la N. Y sí pinta que Fer ya hizo la parte de la raíz cuadrada y lo de combinarlo todo. Entonces recuerden... Cuando ven estas simplificaciones, primero contemplan esta potencia acá. Si hay uno solo que es el más bajo, ya terminaste, ya sabes cuál es tu respuesta. Si tú tienes varios acá que son iguales, únicamente en ese caso empiezas a ver estos de acá. Únicamente de los que tenían mínimos acá, los demás los descartas de volada y comparas estas. Si siguen siendo iguales acá también, luego ves estos pero únicamente de aquellos que eran iguales acá. Entonces, de volada, cuando alguien tiene una potencia mayor acá, los descartan y se descartan. No pueden ser las más lentas, imposible que sean las más lentas. Si por casualidad tienes dos que tienen la misma potencia acá, luego te fijas al final. Y si ahí también son iguales, te fijas en el centro, pero únicamente si eran iguales. Si ya había uno que era menor, pues ya terminaste con eso, ya ya te liberaste. Les voy a recordar que en YouTube hay pequeños videos paso por paso. Hay un video que tiene la totalidad de la tarea 4. Entonces, si tienen cualquier duda sobre lo que acaba de suceder, lo pueden ver eso. Es un poquito más fácil de seguir a veces porque no estoy hablando. Entonces, lo puedes hacer más lento y concentrarte en pequeños detalles paso por paso. ¿Podría convenir ver el video antes de la clase que sigue para que me crean en lo siguiente? Yo necesito que tengan Python la clase que sigue. Si no lo puedes instalar en una computadora, pues entonces lo puedes utilizar en línea. Los códigos que ocupa el resto de la tarea 4 están en el repositorio GitHub de la materia, en la subcarpeta que se llama homework. Ahí nosotros tenemos un archivo que se llama mochila.py. Y ese es para la pregunta 3 de la tarea 4. Y tenemos otro que se llama ff.py, que es para preguntas 4 y 5 de la tarea 4. Voy a mostrarles brevemente cómo hacer esto de usar los códigos y lo vamos a hacer otra vez la semana que viene. Pero yo sé que algunas personas han estado postergando esto de usar Python. Entonces, yo considero que es importante traer todos a bordo. Entonces, yo estoy usando el Idle. Cuando yo abro el Idle, me da como una consolita así para escribir cosas. Y aquí podría escribir mis cálculos. Pero esto no es lo que voy a querer hacer porque voy a querer trabajar con lo que viene en el repositorio. Entonces, yo voy a ir al repositorio. Voy a ir a Homework. Y de ahí busquemos, por ejemplo, el archivo mochila.py. Lo podría descargar o cuando es un archivo pequeño, tú lo podrías copiar y pegar, pero no copies y pegues de acá. Mala idea. Picas raw para tener el puro código, sin nada en absoluto. Y ahora de la clase anterior hemos aprendido una lección súper importante. En este momento tú vas a verificar que Google Translate no está, no está prendido. Absolutamente no puede estar prendido. Porque cuando tu Google Translate está prendido, intenta poner acá suma. Acá sí. Acá imprime. Acá otro caso, te arruina el código. Tú no puedes usar Google Translate porque Google Translate empieza a cambiar el código. Y el código no es que esté en español o en inglés, es un código. Ahorita te ayudo, Vanessa, cuando hemos checado esto. Entonces, cuando tú ya tienes copiado el código en el idle, tú irías a new file, ahí lo pegas. Picas F5, dice que hay que guardar le das algún nombre, yo lo voy a llamar mochila, probablemente ya tengo mochila, lo voy a sustituir y luego acá me sale la respuesta. Si no quiero usar el IDLE, si no quiero usar la versión en línea, yo voy a la versión en línea, acá tiene un pequeño código, lo quito y le pego por encima del código que yo quería correr, pico el botón verde y acá me pone cuál es el resultado. Okay, vamos a ver la pregunta de Vanessa. ¿De dónde salen los números 5, 2 uh, y 3? Salen de las potencias de las n dentro del uh, logaritmo, Vanessa. Salen de acá. Son estas madres. El 5, 2 y 3. De ahí salen. Es por la ley que mencioné al mero inicio, lo voy a copiar otra vez. Esta manrecita de acá. Si ya te salieron las preguntas 1 y 2 de la tarea 4, si has concluido las cinco preguntas de las tareas 1, 2 y 3, lo único que necesito es que vayas a la lista de resultados y verifiques que de verdad tu acumulado de tareas esté a 34. Si estás a 34 y ya sabes usar Python más o menos, estás bien. Lo único que te recomiendo que estés haciendo es estudiando el material de estudio o en la página de tareas o el libro de texto que es muy bueno. También puede ser una buena idea de vez en cuando echar un vistazo a los ejemplos que tengo. O sea, además de los videos de las tareas, hay varios ejemplos de conceptos que podrían ser útiles. Y también para saber qué cosas deberías estar estudiando, tú podrías usar el sistema del examen. Porque de la misma forma que en el medio curso, pues hay preguntas muy, digamos, sistemáticas que te vayan a salir en tu examen final. Ahora piqué medio curso porque soy media distraída. Vamos a ir a ordinaria. Para ver cómo son las preguntas. Y ahora lo rompí por completo. Ahorita voy a checar cómo lo rompí. Probablemente poniendo ida y vuelta lo, lo troné. Eh, y también salió en un idioma que no era lo que yo quería. Ah, es porque, es, es porque yo había generado un examen en la hora anterior y creo que no está vencido todavía. Vamos a ver si logro crear uno en español. Bueno, ahora no me va a dejar porque generé uno en M4 y todavía sigue vigente. Pero vamos a fingir que las preguntas estuvieran en español. Te va a preguntar por orden de un grafo, tamaño de grafo, densidad de grafo. Uh, grados. Por ejemplo, ahora está preguntando por grado mínimo. Está preguntando cuántas aristas tiene un subgrafo inducido exactamente como la semana pasada. Lo que tiene que ver con cosas como ciclos, conjuntos independientes. Ah, mira, acá sí tengo un, un error. Pero tú puedes hacer uh, exámenes de prueba para ver de qué se tratan las preguntas y eso te va a dar mejor idea cuáles ejemplos deberíamos estar estudiando y uh, cuáles partes del material de estudio son aquellos que convendría revisar. De la misma forma que lo hicimos para medio curso, pues obviamente uh, yo voy a hacer con ustedes varias prácticas de este examen para aprender a resolverlo juntos. Pero aún así, si tú sientes que es posible que tú llegues a batallar, es mejor que lo practiques por tu cuenta. Lo único que no puedes responder todavía acá en el examen para nada, uh, pues son las preguntas de 13 a 18, porque tienen que ver con un concepto que apenas empezamos a aprender en lo que es la quinta tarea. Pero el resto de esto son cosas que estudiando material de estudio, a partir de las tareas que ya hicimos, debería ser completamente viable de practicar. Y si practican el examen, pues también pueden postear screenshots de sus resultados para que los demás recuerden que es completamente posible estar haciendo eso. Voy a poner un pequeño poll. Vótame verde si ya están completas las tareas 1 a 3 y contestaste hoy las primeras dos preguntas. Si mero, mero vas a llegar a eso, necesitas nada más un poquito más de tiempo, votas la cara confundida. Si necesitas ayuda en tareas 1, 2, 3 o estas dos preguntas de hoy, pon por favor la interrogación. Si apenas llegaste y de modo que puedas contestar, pues la cara dormida. También si andan con ánimos de empezar a prepararse para el proyecto, pueden leer las instrucciones del proyecto. El proyecto no se puede iniciar hasta que hayamos concluido las tareas, pero si tienen muchas ganas, apoyándose con el video de tarea 4 que ya enlacé, además ustedes podrían ver videos para el tarea 5. Eso va a ser muy fácil después de la semana que viene, porque haciendo las cosas que hacemos en la tarea 4. Es muy uh, obvio cómo llevar a cabo las cosas que vamos a hacer en la tarea 5. Ya podrían técnicamente concluir las tareas para adelantarse, uh, adelantarse con el proyecto, pero no hace falta. Si tú tienes los 34 puntos, vas perfecto. Si tienes Python instalado o sabes usar Python en línea, vas perfecto. Y la semana que viene apoyamos a todos los que están batallando con lo de Python pero ya nos van a empezar a tocar cálculos que no vamos a querer hacer a mano, un poquito como lo de la matriz de distancias, que cuando lo hacemos a mano es mucho rollo, pero hacerlo con el Floyd-Warshall es súper fácil. Uh, la semana que viene vamos a estar usando un algoritmo pseudopolinomial para el problema de la mochila que no vas a querer hacer a mano. Y también vamos a estar usando el algoritmo de Floyd-Warshall para el problema de flujo máximo que no vas a querer hacer a mano. Te lo juro, no quieres, nadie quiere. A veces pongo a estudiantes de posgrado a hacerlo a mano y no les salen una hora y media para un ejemplo sencillo. Mala idea intentar seguir a mano. Pero recuerden que tú puedes evaluar hasta en tu celular en un sitio web códigos Python, entonces no es problemático. Uh, Steven, en el examen, no te voy a pedir nunca resolver algo que tú no puedas resolver a mano. Ninguna pregunta va a requerir que tú utilices Python en el examen. En las tareas sí, en el examen no lo voy a requerir. En el examen tú no vas a usar ni siquiera una calculadora. Tú vas a usar lápiz y una hoja en blanco y tu cerebro y ahí muere. El examen mide tu comprensión. La tarea está verificando que tú tengas las habilidades requeridas para llevar a cabo tu profesión. El examen está verificando que tú tengas una, como que digamos, comprensión conceptual adecuada para saber de qué se trata. Entonces, el uso de Python lo estamos limitando a las tareas, porque lamentablemente en el examen tu comprensión sufre de estar como que distrayéndote con una herramienta. Entonces, mejor que te concentres en lo conceptual en el examen y en lo aplicado con la tarea. Si tienen cualquier duda, digan algo en el channel o conéctense en el channel de voz. Yo voy a detener la transmisión en Twitch, les voy a pasar la liga, la voy a exportar a YouTube y voy a estar al pendiente hasta las dos y media de cualquier cosa que ustedes necesiten para llegar a los 34 puntos. Si tienen compañeros que solían participar pero no les han visto últimamente, por favor, contáctenles, pregunten si les pueden ayudar y recuerden usar el bot con el MVP. O en la página web registrar sus ayudas cuando alguien les ayuda, para yo poder luego darles puntos extra en su calificación de primera si les hayan llegado a, a aportar algo útil a lo largo del semestre. Pero yo estoy acá a su disposición hasta las dos y media. Cuídense mucho. Y si son de San Nico, pues entonces toca ir a vacunar si están entre 20 y 29 años de edad.